Buenas tardes. Ya podéis observar que no tenemos las temperaturas tan altas que hemos tenido en la jornada de ayer. No hemos alcanzado los 20 grados. Lo más indicativo está siendo que están cubriendo los cielos por la proximidad de un frente débil que nos está afectando ya de hecho sobre esta ubicación. El viento en componente noroeste está dejando nubosidad de tipo baja típica en la Sierra de Cantabria y Sierra de Codés, pero quiero poner el acento en la nubosidad que tenemos hacia el este. Voy a ampliar la imagen para que la podáis ver. Tenemos nubosidad de crecimiento vertical, es decir, cumulonimbos, y esta es proveniente desde la Ibérica. Ahí lo tenéis. Con lo cual, para nada es descartable que esta tarde tengamos chubascos tormentosos por aquella zona. No es descartable tampoco por esta. Pero como digo, la novedad, nubosidad de convección y probables chubascos tormentosos. Pues estoy mostrando el Rain Alarm. Como se puede ver, tenemos en el puntito blanco, lógicamente, indicación. Y por el noroeste, por la parte oeste-noroeste, nos viene afectando una banda débil que se corresponde con el frente que nos iba a afectar. Incluso de cara a la tarde-noche tendrá posiblemente más incidencia, se reproducirán las precipitaciones. Ya veremos a ver qué termina sucediendo. Pero con el foco tormentoso que os había estado mostrando a través de las imágenes desde el balcón hacia el este, pues ampliamos, ya se ve claramente ahí, que hacia la zona de Tudela se corresponde con la nubosidad que estábamos viendo. Así que finalmente sí que tenemos precipitación de carácter convectivo. Y amplío y está por la zona de Alfaro. Ya se ve que ha atravesado la zona de Alfaro. Se dirige hacia Rada, Carcastillo, etc. Pequeño núcleo tormentoso, pero que nos da unos pequeños indicios premonitorios de lo que va a suceder a partir ya del domingo y en sucesivos días con la tal anunciada Dana, que finalmente parece ser que sí, que ocurrirá sobre nuestra ubicación. Así que, en resumen, frente que nos viene aproximando desde el oeste-noroeste y precipitación de carácter convectivo tormentoso en la parte más oriental de La Rioja. Pues ya lo estáis viendo, llevamos 19 rayos detectados, la tormenta se encuentra hacia el este, con lo cual, pues he acertado en el pronóstico, exactamente donde dije que iba a ocurrir. Y esto no estaba pronosticado por las agencias. Es decir, tenemos algo que se ha convertido en una sorpresa. A ver si podemos visualizar algún relámpago justo hacia el este. Pero tenemos la tormenta cerca, la tenemos al este. Ponía que los rayos estaban produciendo unas 5 millas, dando cuentas unos 8 kilómetros más o menos. Ahí lo tenéis. Pues tenemos aparato eléctrico hacia el este de nuestra ubicación, con lo cual, pronóstico acertado.
Muy buenas noches, pues vamos ya con el último corte del vídeo resumen. Ya habéis visto que hemos tenido tormenta, algo inesperado o algo sorpresivo, por lo menos desde el punto de vista que teníamos ayer. Yo al mediodía, como se ha visto en los cortes anteriores, pues ya he pronosticado que podríamos tener chubascos tormentosos, que estaba creciendo nubosidad de evolución hacia el este, y luego hemos tenido, aparte de ese chubasco o esa nubosidad que ha provocado un chubasco, luego ha venido desarrollándose aún más tormentas, que es lo que hemos visto al final del vídeo, es decir, cuando ya era de noche. Hemos tenido, vamos a mostrarlo, 33 rayos detectados y el último a 23 millas, es decir, que incluso más tarde ha habido también un foco tormentoso débil que ha detectado un rayo más que venía por el suroeste. Bueno, finalmente se han quedado los cielos prácticamente cubiertos, con nubosidad más bien baja, y la media y alta, lógicamente, no la podemos ver más que a través de la imagen del satélite Meteosat, igual que las tormentas que venían desplazándose desde el suroeste hacia el nordeste. Bien, os dejo los datos registrados en el día de hoy y vamos con el pronóstico para mañana. Mañana amaneceremos con cielos más o menos cubiertos o muy nubosos y se despejarán a lo largo que pase la jornada, sobre todo de cara a la tarde. Las temperaturas serán un poquito más bajas. Tendremos un ambiente fresco y eso será lo que acontezca mañana. El sábado, y ya voy a adelantar acontecimientos porque me estáis preguntando a través de las redes, qué es lo que va a pasar con el bolsamiento, la dana que se va a formar el domingo, qué es lo que va a suceder, qué es lo que esperamos en cuanto a la meteorología, qué es lo que va a deparar. Bien, vamos a ir por pasos. El sábado tendremos una jornada de transición, quizás haya algunas nubosidades de evolución. Y el domingo, pues bien, hoy hemos tenido ya los primeros síntomas, no tiene nada que ver con la dana, pero tendremos sobre todo tormentas. ¿De qué modo afectará? Pues bueno, yo creo que sobre todo del domingo al lunes tendremos bastante precipitación y será el día más lluvioso o las horas más lluviosas de lo que llevamos de año. Yo estoy casi convencido. Me estoy arriesgando bastante porque una dana es bastante impredecible. Lo que sí que se puede asegurar es que vamos a tener, sobre todo para los amantes de la meteorología, fotografías realmente espectaculares, desde candilazos hasta cumulonimbos. Vamos a tener un tiempo bastante desapacible, pero que va a ser espectacular en cuanto a imágenes. En cuanto a la meteorología, creo que tendremos tormentas, casi están aseguradas, tendremos desplomes de nieve, veremos en qué cota, quizás baje hasta los 600, 800, eso está por determinar, pero lo que sí que os puedo asegurar es que tendremos granizadas. Creo que habrá bastantes granizadas. Estamos en una época que suele suceder y tendremos, como digo, sobre todo fenómenos tormentosos. Día más lluvioso del domingo al lunes y a partir de ahí veremos cómo evoluciona la dana. Parece que unos modelos indican que se retira bastante hacia Canarias, otras que no tanto y que finalmente vuelve a adentrarse en la península, pero esto ya es aventurar demasiado. Así que mi pronóstico es, domingo va a ser un día espectacular, empezaremos con tiempo más o menos apacible, es lo que indican por ahora los modelos, y a partir de ahí toda la evolución con nubosidad de crecimiento vertical, tormentas que se irán acentuando a lo largo de la tarde para terminar lloviendo de forma bastante intensa y continuada hacia la jornada del lunes. Así que yo, en principio, como digo, espero bastantes litros. Así que ese es el adelanto, me lo habéis preguntado por las redes sociales y creo que eso es lo que nos deparará el meteorólogo.